Buenos días. Bueno, voy ya a desayunar, como habéis visto, y me he traído por aquí mi agenda y demás. Ahora mismo son las 6 de la mañana, me he levantado sobre las 5:30 o por ahí. Y nada, voy a desayunar y a ponerme ya en marcha. Y bueno, yo os contaré porque mi intención era grabar ayer. Pero bueno, el lunes nos tuvimos que ir a urgencias de madrugada, entre la madrugada del lunes y el martes, hoy es miércoles, porque tenía muchas contracciones y demás. Estuvimos desde las 2:30 hasta las 5 de la mañana por ahí en urgencias y nada, al final, como veis, estamos en casa, yo estoy enterita todavía y demás. Luego os contaré qué me dijeron y demás. Así que nada, voy a desayunar, a apuntar unas cosas en la agenda y a mirar, a revisar, a ver cosas que tengo que hacer para hoy. Y nada, y me pongo ya en marcha porque como sabéis, el peque ya está de vacaciones. Bueno, y aparte no tenemos pensado ni que vuelva hasta que nazca la peque. Así que nada, quería haberos grabado una rutina de limpieza y demás, pero bueno, de momento con el peque y todo por casa va a ser un poco más difícil, así que os voy a ir grabando un poco el día de hoy, así que nada, os voy a grabar un poco el día de hoy, entonces voy a desayunar, voy a ponerme un poco en marcha y luego sigo contando. Bueno, pues ya estoy por aquí otra vez, que ya tengo la comida en marcha y la cena, las tengo por aquí. Por aquí tengo las lentejas que se están terminando de hacer y un hervido que ya tengo haciéndose para esta noche. Y pues nada, ya luego recojo la cocina y esta noche pues ya tengo la cena y todo hecho. Y nada, y he aprovechado que hoy estaba con un poquito más de energía para limpiar la nevera y eso que le hacía falta. Y a lo mejor luego cuando recoja la cocina que mi marido se queda un ratito con el peque, pues aprovecho y limpio un poco los armarios así súper rápido, pero ya os digo, y tengo por aquí, por la habitación, ropa para recoger, así que nada, me voy a poner a recoger la ropa en ese ratito que me queda. Pues os quería comentar lo que, bueno, lo que os he empezado comentando esta mañana y demás, y nada, resulta que entre la madrugada del lunes por la noche, ¿vale? Y el martes, ¿vale? El lunes por la tarde ya empecé a encontrarme regular, como que tenía varias contracciones y tal. Entonces, pues nada, le dije a mi marido de no pincharme la heparina por si acaso. Y nada, cogimos y ya hicimos, cené. No tenía muchas ganas de cenar, así que cené un poquito nada más. Y nos acostamos a ver si se me pasaba un poco. Dije, a lo mejor tumbada y eso, te relajas y empiezan a pasar. Me acosté y a eso de las 12:30 de la noche o por ahí, porque me acosté eso de las 10:30, 11 o por ahí, porque ya os digo que no me encontraba muy allá. A las 12:30 me desvelé, que no podía dormir. Me levanté, me senté un rato en la cama, luego me fui a la cocina y me senté ahí un rato, me puse a vaciar la vajilla por hacer algo y entretenerme. Pero las contracciones no paraban, no paraban. Así que nada, a eso de la 1:30 o por ahí, pues desperté a mi marido y le dije de que nos fuéramos al hospital. A ver, yo no creía que estuviera de parto, pero ya eran muchas horas, muchas contracciones sin parar, ya no me encontraba bien y sobre todo por la peque y demás. Así que nada, el rollo era pues tuvimos que coger al peque y llevarlo a casa de mi suegra y eso. Es lo que realmente más pena me daba, el tener que, porque eran las 2 de la mañana o por ahí cuando se lo llevó, y me daba como mucha pena el cogerlo y eso, pero bueno, teníamos que ir al hospital, sí o sí, así que nada, fuimos, lo llevamos y sobre las 2:30 por ahí llegamos a urgencias. Me pusieron monitores, sí tenía contracciones, pero no eran para nada regulares, realmente es que no terminaba de dejar de tener contracciones, tenía como un dolor permanente y luego pues sí que tenía picos como contracciones más altas.
Y nada, pero no había una dinámica ni nada de nada. Me hicieron un tacto, me exploraron, ni cuello borrado, ni dilatada, ni nada. Luego me hicieron una eco y la peque estaba perfecta y nada. Como ya me habían cogido una muestra de orina, pues nada, me hicieron una tirita de estas para que hacen ellos para detectar el tema de la infección y nada. Volví a tener infección de orina, así que nada, me dijeron que me viniese para casa, eran sobre las 5 de la mañana o por ahí, 5, 5 y media de la mañana, así que nos volvimos para casa, me dijeron que me tomara unos antibióticos, que hoy me he terminado el último, eran dos sobres, uno me lo tenía que tomar ayer, que me lo tomé 2 horas porque tienes que tomártelo entre 2 horas después de comer y 2 horas antes, y 2 horas antes de comer, así que uno me lo tomé ayer, 2 horas antes de comer, y hoy me he tomado el otro, son dos sobres de antibiótico, y ya la verdad es que he notado bastante alivio en el tema de contracciones, y ahora pues eso, solo queda esperar que después de no volver a tener ningún otro tipo de infección, que después de haberme tomado el antibiótico vuelvan a salirme que ya tuve hongos y demás y tuve que tener otro tratamiento. Entonces, pues espero que ya con esto terminemos ya y las siguientes contracciones que tengamos así sean pues para irnos al hospital y ya que sea parto y se termine, porque realmente es que se pasa bastante mal y es bastante incómodo y el dolor, es que... Y luego ayer, claro, me encontraba súper hecha, o sea, súper hecha polvo, pero claro, no había dormido, dolores, luego el antibiótico, claro, son dos dosis, debe de ser súper fuerte y te deja súper agotada, o sea, entras en una fase como en una nube, y claro, ayer, entre el cansancio, el chute de antibiótico y demás. Estaba agotada, por la tarde ya ni me podía mover y a las 9:30 o por ahí estaba en la cama, pero totalmente agotada. Y ya hoy como que me noto más animada. Sí que es verdad que no estoy todavía al 100% porque además, pues eso, lo que te agota, el tema del embarazo, luego tanta medicación. Y demás, ya sabéis que yo ya tenía anemia, por eso me tomó el hierro. Y ya es como un cúmulo de cosas. Y ya es como que estas últimas semanas, ¿vale? Porque hoy estamos a miércoles, vosotros veréis este vídeo el jueves y yo justo el viernes cumplo ya 37 semanas. Estaremos a 3 semanas de la fecha probable de parto y ya como que esto se empieza a notar. Ya el cansancio y demás, ya y quiero aprovechar muchísimo estas últimas semanas para intentar descansar lo más posible, pero claro, por una parte quiero descansar y por la otra quiero como dejármelo todo listo para que cuando ella llegue dedicarme al 100% a ella y al peque, porque sé que al principio el proceso de adaptación va a ser súper complicado y demás. Mi marido es autónomo, por lo tanto no puede cogerse los meses de baja paternal que le pertenecerían, sino que simplemente a lo mejor se coge 2 semanas como mucho. Y claro, luego ya me veré sola ante el peligro y claro, me tengo que adaptar muchísimo a esta nueva etapa y demás, que sé que al principio va a ser muy complicada, igual que con el peque, pero luego yo creo que todo te recompensa. Luego verlos juntos, jugando, que se tengan el uno al otro y eso, yo es como lo que más ilusión me hace, ¿no? Así que nada. Eso es lo que pasó, así que, porque ayer pensaba grabar vlog, pero ya con todo lo que me pasó, ya estaba súper agotada. Llegamos a casa, recogí lo básico y me la pasé descansando el resto del día, porque ya os digo que estaba súper agotada. Y nada, así que mañana tengo matrona y ya os contaré a ver qué me dice y demás. ¿Qué más? Y el miércoles que viene, que también a ver si puedo contároslo para el vlog del jueves próximo, según cuando os grabe, o ya será para la siguiente semana,
Tengo monitores y nada, y eco y demás, y revisión en el hospital, que se supone que tendría que ser en la semana 40, pero como yo llevo heparina y demás, pues me la adelantaron y la tengo pues en el día, el miércoles próximo, el día 14 creo que es, el miércoles que viene, creo que es el día 14, y tengo pues eso, súper prontito por la mañana, tengo monitores y eco y a ver qué me dicen allí, cómo va progresando y demás. Yo la verdad es que ya, visto lo visto, me veo venir que me va a pasar igual que con el peque. A lo mejor es que estoy en mi fase más pesimista de todo esto, pero me veo como que voy a seguir con contracciones y hasta 2 días a lo mejor de la fecha probable de parto, o quizás hasta se pase de la fecha probable de parto, no salga. Yo ya me lo veo venir, pero bueno, tengamos fe y que ella pues se decida a venir un poquito antes, que eso lo agradeceríamos más que nada porque las contracciones realmente no se me terminan de ir. Yo sigo teniendo contracciones, eso sí, no son tan continuas. Es que os prometo que eran cada 4 minutos. O sea, cada 4 minutos una contracción, pero no eran dolorosas de estas de decir estoy de parto. Pero claro, ya tantas horas dije me voy a ir y que me vean. Así que lo dicho, voy a recoger la ropa ya, que si no va a venir mi marido. Y quiero dejarme por lo menos la ropa lista, que el peque está por ahí entretenido jugando, si lo escucháis por ahí. Y jugando con los juguetes y con el perro. Y voy a aprovechar que está entretenido, voy a recoger la ropa. Y luego pues esta tarde os quiero editar este vídeo para que lo tengáis mañana. Pero antes pues os grabaré un poquito más, porque si no esto pues va a ser súper cortito. Y nada, a lo mejor si me apetece me arreglo esta cara. O sea, me maquillo un poco, me arreglo, aunque sea ponerme un poco de rímel, de color o algo, porque es que la verdad es que mi cara es un mapa y hoy aún estoy decente. Pero ayer os digo que cuando mi marido me miraba y me decía, es que estás muy blanca, es que estás muy pálida. Y yo decía, pero si es que... Si yo no sé ni cómo, ni, o sea, ni cómo a ratos me sostenía de pie porque estaba literalmente agotadísima. Pero bueno, ya estamos en la recta final, ya queda nada. Así que lo dicho, voy a recoger la ropa que tengo por aquí, que en un momentito lo tengo todo recogido y listo. Y así, en cuanto venga mi marido, a comer. Bueno, pues por aquí sigo con mis maravillosas pintas porque nada, he terminado de recoger, de limpiar los muebles que os había dicho, de recoger la cocina y demás, pero estaba súper cansada, entonces me he tumbado un rato en el sofá, he estado jugando, que el peque estaba jugando con los coches y demás. Ahora le he dejado este ratito que voy a aprovechar para editar este vídeo, ahora cuando termine de grabároslo, que juego un ratito con la Nintendo, que juega al Animal Crossing y eso, que ya sabéis que es, bueno, es un juego pues que tiene que hacer cositas y demás, ¿no? Ya que no es lo mejor. Pero bueno, ha estado toda la mañana, plastilina, coches y demás. Me ha pedido un ratito y como ahora está de vacaciones, entre semana no lo suelo hacer, pero como ahora está de vacaciones, pues le he dicho que le dejo media horita o por ahí, lo que tarde en editar el vídeo. Media horita, una horita, no sé exactamente cuánto tardaré. Y nada, os quería enseñar, bueno, por aquí como veis, por aquí tengo ya las maletas que nos vamos a llevar al hospital. Bueno, realmente esta... Es una de playa que la subió mi marido por si acaso, pero no creo que la utilice para nada, porque me dijo para las cosas del peque para llevarlo a casa de su madre, o bien esta o esa mochila, así que creo que voy a usar esa mochila porque va bastante bien y tiene muchos compartimentos para poner cositas y demás. Y la maleta que voy a usar para mí y para mi marido. Aquí tengo bolsas, porque como os dije, nos fuimos al hospital el otro día y la preparé súper rápido. Y nada, pues me dejé las bolsas aquí pues para meter el tema de zapatos, cremitas y demás, que cosas de baño y demás, que se puede salir, tipo el gel del champú y todo eso. Y así pues lo tengo ahí preparado, lo hice y lo deshice. Realmente tengo, creo que dentro del armario, creo que me dejé. Bueno, por aquí dentro del armario de la peque, pues tengo este neceser.
Que nada, metí aquí un champú que rellené nuestro, gel, cepillos de dientes, una bolsa también para si meto cremitas o algo que no se pueda mezclar todo y poco más. Luego rellené aquí una botellita con el champú del peque y poco más. Y en la habitación del peque, en la cómoda esta que tiene, tiene un neceser pequeñito donde le he puesto un cepillo de dientes que tenía nuevo, ¿qué más? Unas gasitas, creo, o algo así. Bueno, como tenía de repuesto, pues le he puesto los de repuesto y demás. Y nada, y este fin de semana justo, el sábado, aprovechamos y terminamos ya, que nos llegó, y hemos puesto ya la lámpara de la peque, os la voy a enseñar, que es esta, que funciona con LED. Todo va todo lleno con tiras de LED y nada, mi marido pues la puso. Así que pues nada, ya lo tenemos todo terminado. Así que esta tarde relax, porque por aquí está lloviendo un montón. Y nada, nos lo vamos a tomar tarde tranquila. Yo voy a editar, porque ahora son las 5. Voy a editar, voy a programar el vídeo para que lo tengáis mañana. Y ya luego me ducho, ducho al peque y demás. Como ya tengo la cena lista, pues tranquilos. Mi marido va a ir a comprar a Lidl esta tarde. Y creo que mañana irá a Mercadona porque suele hacer miércoles y jueves. Y yo pues el viernes os grabaré la compra semanal para que la tengáis el lunes. Que es más o menos como yo me lo organizo todo. Porque es que si no, ya os digo que no me da para más. Yo es como mejor me organizo, supongo que cada una tendremos nuestros métodos de organización y demás. Así que nada, me voy a ir ya para el salón a sentarme un rato, a descansar, a estar con el peque, que la verdad que antes hemos estado jugando un ratito con la plastilina, luego los coches y demás. Y ahora pues ya por la tarde ya empiezo a hacerle, después de la Nintendo, supongo que, o cositas de pintar o cosas así, que les estén entretenido, pero que no lo alteren, sino que lo vayan relajando para que cuando llegue la hora de dormir esté relajado, porque yo creo que, no sé si será solo al mío, pero cuando son juegos así que los alteran, luego les cuesta un poquito dormirse, entonces prefiero casi que esté relajado. Así que nada, voy a dejar el vídeo aquí, más que nada pues porque ya os he explicado todo lo que ha pasado y demás. Ya os iré actualizando, pues eso, conforme vaya la matrona, a monitores, a las ecos y demás, que ya estamos a puntito, a puntito. Nos quedan 3 semanas para cumplir la fecha probable de parto. ¿Llegaremos, no llegaremos? Eso ya no tenemos ni idea. Así que nada, voy a ver si... Y el viernes tengo peluquería, a ver si me adecento este pelo, que ya no sé cómo ponérmelo. Y voy a cambiar de peluquería porque realmente la parte de aquí, del flequillo y todo eso, pues sí que me gusta bastante como me lo deja, pero la parte de detrás y todo eso no me termina de gustar mucho. Así que voy a probar con otra peluquería el viernes y supongo, no, porque grabaré la compra por la mañana y por la tarde iré a la peluquería, o sea que el próximo jueves ya os enseñaré a ver qué tal me ha quedado, porque ya os digo que esta no me está convenciendo mucho. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a me gusta, dejad vuestros comentarios y sobre todo os animo a que os suscribáis al canal y si es así activéis la campanita en la opción de todas. Nos vemos en el próximo vídeo.